Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo me imagino que se habrán dado cuenta que no estamos en el plató, en el programa Cosas que Pasan. Estamos en el Cosas que Pasan, sí, pero se habrán dado cuenta que estoy en la 28ª Feria Insular de Artesanía. Este año, con motivo, han elegido el fuego. Otra cosa también muy importante y como novedad es el emplazamiento, que me encuentro en el Museo del Queso Majorero. Me acompañan a tener un encuentro con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, ¿sí? Venga, vamos allá. Ya saben todos ustedes también que los primeros días de feria pues están dedicadas a la visita de los escolares de distintos institutos, como por ejemplo, escolares en este caso. ¿De qué colegio eres? 6 La Oliva. ¿Del 6 de La Oliva? ¿Cuántos añitos tiene? 11. ¿Has visto algo de la feria? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Todo. Todo, te gusta todo. ¿Y a ti? ¿Y tú dónde vas? ¿Cómo te llamas? Mariela. Mariela, ¿y tú con estas dos rosas? Una para mi madre y otra para mi abuela. Ah, para tu abuela, bien. ¿De dónde vienes tú? De La Oliva. De La Oliva también. Bien, vamos por aquí. ¿Tú también otra rosa? Una roja y una blanca. ¿Por qué? Porque la blanca es para mi padre y la rosa para mi madre. Ah, por eso, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienes? De La Oliva también, ¿no? Supongo. Bueno, vamos a seguir por aquí, mira. Tú lo tienes claro, tú de rosas nada, tú piruleta, ¿no? No, sí. Sí, ¿no? De piruleta. ¿Cómo te llamas? Matthew. Matthew. Y Matthew vienes también de La Oliva, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de la feria por ahora? Pues lo bien que lo han representado y todo eso y el esfuerzo que han echado para hacerlo. Ajá, para realizarlo, para estar tan bien. Oye, ¿y el sitio que tiene la feria, vamos por aquí, el sitio que tiene la feria este año, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, ¿tú vienes del instituto? De IES Corralejo. Del IES de Corralejo, bien. Este año, ¿cómo ves el emplazamiento nuevo? Ya sabes que otros años era en otro recinto. Muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta más que otros años? Sí, no me acostumbro, pero sí, me gusta más que otros años. Vale, perfecto, gracias. Venga, por aquí. ¿Tú cómo te llamas? David. David, ¿tú vienes también de...? De Corralejo. De Corralejo, vale. Sí. ¿Y este año qué es lo que más te ha llamado la atención por ahora? De momento, nada, porque no he ido a dar una vuelta por ahí. Ah, que no has ido, y entonces, ¿cómo es eso? Mira, los helados, que están riquísimos. ¿Tú cómo te llamas? José. José, ¿y tú vienes también de La Oliva? De Corralejo, de Corralejo. ¿Y tú dices que los helados? Pero si esto es una feria de artesanía, chicos, ¿cómo? Helados artesanales. Ah, ¿y cuál es el que más te ha gustado? El de fresa. El de fresa, mira qué guapo eres. ¿Y a ti? Venga, ¿cómo te llamas? Alex. ¿Y Alex, a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues... como he venido muchas veces a la feria, no ha habido nada en especial que me llame la atención. Sí, pero algo, no sé, ¿no te sueles llevar, comprar algo para la familia? Lo único que me he comprado es un croissant de chocolate. Ah, bueno. Claro, es que está en edad de crecimiento y es lo que pasa. Mira, por ejemplo, estos chicos aquí les ha dado por comprarse un globo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Carlos. Tú vienes del 6 de Pájara, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, ¿y qué te ha dado por comprarte un globito? Sí. Sí, ¿y es lo que ves tú aquí artesanal? No, aquí hay muchas cosas artesanales, ¿no? Que me imagino que te habrán llamado la atención. Sí. ¿El qué, por ejemplo? Dime. Me compré una raqueta de pádel. A ver, ahí el globo. Agarra bien el globo. Bien, no, cuidado, que no se vuele. ¿Qué te has comprado? Una raqueta de pádel. Esto está hecho con, explícamelo tú. Con barro. Con barro, qué bonita. Es un imán. ¿A quién se lo vas a regalar? A mi madre. ¡Ay, claro que sí, madre mía, como para comerse! ¡Ay, mira qué bonito! ¿Tú cómo te llamas? Mario. Mario, ¿y de dónde vienes tú, Mario? De La Oliva. De La Oliva, bien. ¿Y esto? Cuéntame, ¿qué haces con esta marioneta? Pues, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Te la has comprado o cómo fue? Sí, la he comprado. Ah, que la compraste, bien. Y no... tú sabes manejarla, ¿no? Sí. A ver, dime algo. Hola. Pero nada, hacia la cámara. A ver qué tal se te da. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Claro, hay que aprender, ¿no? ¿Te gusta esto de las marionetas, Mario? Sí. ¿Sí? Venga. Gracias. Y ahora estoy con Nuria, que ya es directora de qué centro. Hola, buenos días. Del 6 General Cuyen Verdugo, de Casillas del Ángel. Bien. Bueno, ¿con cuántos niños, niñas has venido hasta la Feria Insular de Artesanía?
Hemos venido con 28 alumnos. Ajá, ¿en edades comprendidas? Pues desde los 3 años hasta los 12 años. Bien, ¿y niños entre 3 y 12 años qué se les explica antes de venir a esta feria? Bueno, pues nosotros previamente tenemos un proyecto de cultura canaria en el centro, donde hemos trabajado las semanas anteriores todo muestras de cultura, talleres con los padres, y para que los niños conozcan la cultura y el valor sobre todo de las cosas nuestras, de las cosas canarias. Y lo hemos trabajado todo en el aula y posteriormente seguiremos trabajando durante la próxima semana y con motivo del Día de Canarias también que vamos a celebrar, pues trabajaremos todas las actividades también y lo desarrollaremos en el aula. O sea que trabajarán lo que es el barro quizás. Exacto, sí, hay muchísimos talleres que hemos elaborado todo el equipo de profesores del centro y del colectivo de unitarias a la cual pertenecemos nosotros, que es al colectivo de las escuelas unitarias de Puerto del Rosario, y tenemos una semana de actos con motivo del Día de Canarias. Bueno, y como bien saben todos ustedes, este año el motivo celebrado en la Feria Insular de Artesanía es el fuego. Y tengo a mi lado a Moisés Afonso, que es campeón de España de herrería. ¿Qué tal? Bienvenido a Fuerteventura. Bueno, bienvenido, y sí, yo gané un premio en Toledo, haciendo la cabeza de un dragón en 15 minutos, tenía que tallar el hierro y por una eliminatoria pues fuimos quitando a herreros de España y me quedé yo con el premio. ¿Con cuánto? ¿A cuántos herreros había? 96 herreros. Ah, de 96 has ganado tú y con esta preciosa pieza que estamos viendo, ¿no? Sí, con esta pieza. Empiezo una pieza cuadrada, en este caso de 40-40, donde tengo que darle calor, moldear, cincelar, hasta conseguir en 15 minutos terminar un trabajo. Bueno, eso parece fácil, vamos a ponerla aquí si te parece. Parece fácil, pero no es tan fácil. Vamos a hacer un pequeño recorrido, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Así muy rápido. Sí, por aquí vemos lo que es la burra de trabajo. La burra de trabajo, sin la burra de trabajo no puedo hacer nada. Tal igual, tenemos tenaza, cinceles, corte tajadera, la tajadera, la abrazadera, y después pasamos a lo que es el yunque. El yunque lo tenemos por aquí, con tu permiso. El yunque lo tenemos aquí, donde tenemos variedades de martillo. Según el material, que es el hierro que vaya a utilizar, tengo que utilizar un martillo, ¿no? Como no, también tenemos que lo principal, que es la fragua, el fuego, que es el que nos calienta el hierro, con un carbón mineral. Siempre utilizamos carbón mineral. Carbón mineral mediante una corriente de aire, pues lo que hace, nos activa el carbón mineral y nos calienta el hierro, en este caso a 1200 grados, calienta la fragua. El hierro a 750, 800 grados se empieza a oxidar, se funde. Tú no le tienes miedo al fuego, ¿verdad? Yo ya, bueno, ya eso lo pasé ya. Eso era cuando pequeño, porque hay que decir que mi padre era herrero. Sí. Y bueno, llevo desde los 6 añitos, 7 añitos, pues manejando lo que es la herrería. Estudié en la Escuela de Arte de Toledo, donde he hecho pues piezas más artísticas y he llevado lo que es la herrería desde lo tradicional a más artística para poder mantener la herrería. Ajá. Una nota curiosa es lo que podemos ver allí, que me vas a tener que explicar lo que es. Sí. No hace falta que llegue. Esto lo que es una armadura, bueno, que la fabriqué ya desde pequeño. Mi primer gran trabajo, que es empezar a trabajar lo que es el hierro. Eso corta, ¿no? Sí, 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 corta bastante. Y nada, empecé a trabajar pues lo que es el hierro, varias técnicas, en una misma pieza. Sí, pero la anécdota es que te sirve a ti de talismán, ¿verdad? Sí, sí, es mi amuleto. Donde quiera que va Moisés Afonso, tiene que ir el amuleto, si no, no vengo. Sí. Venga, vamos a trasladarnos por aquí porque me querías explicar, por ejemplo, yo creo que estos zapatos no son muy cómodos. Bueno, no son muy cómodos, pero fue para un pase de modelo. Sí, hay que decirlo. ¿Quién puso sus piernitas ahí, sus pies? Bueno, fue una chica, de verdad que la pobre, es un 37, es un 37, y se le colocó silicona alrededor para que no le molestara, y fue un poco impactante, porque ella terminó en la pasarela, terminó al final, y cuando se quita el zapato, cogió un imán, lo pegó, y la gente dice, oh, un zapato en hierro, claro, y fue un poco, pues eso, fue marketing más bien para la herrería.
Bueno, podemos aquí ver varias piezas, como por ejemplo, qué atrevido, ¿no? Sí, tenemos una pajarita en acero ligero, acero cortén ligero. De verdad que la estoy comercializando. ¿Sí? La estoy comercializando con una empresa. ¿Sí? Y después, pues nada, pues llegamos a tener pues lo que son pendientes, collares y anillos. Ajá, y a la gente le llama esto la atención, ¿verdad? Es novedoso. Sí, es novedoso porque todos piensan, o bueno, mucha gente piensa que la herrería es bruta, es muy bruta, que no es sutil, que no es, ¿no? Y yo he llegado a hacer pues la herrería pues un poco más innovadora y más sutil, que sea más sí, comercial. Claro, comercial. Claro, sí. Es que aquí más vale maña, ¿no? Sí, siempre, más vale maña que fuerza. De todas maneras, siempre hay que decir que de lo tradicional han vivido mis padres, mi abuelo y todo lo demás, pero en pleno siglo XXI o innovas o te mueves. Estamos muertos. Si es que es verdad. Oye, mira, por aquí también vemos, me pongo por aquí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, esto es para, son distintos trofeos que yo hago. Yo, por ejemplo, le hago trofeos a Puertos Canarios, a Tenerife Moda, Ayuntamiento, donde el diseño y el modelo es mío. Y pues nada, ellos ven que los trofeos que dan y las esculturas que dan pues son un poco más estéticas. Eso es una rosa, pero para toda la vida, ¿no? Sí, dos rosas, una rosa por una. Son dos rosas, pero para toda la vida. Para toda la vida. Esa es la rosa. Qué bonitas, ¿no? Aquí tenemos los draguitos de Icó de los Vinos, porque yo nací en Icó de los Vinos y donde quiera que voy, pues llevo a Icó de los Vinos en mi mente. Siempre llevo eso, ese pequeño detalle de Icó, que es el drago, pues forjando el drago pues, a corte de tajadera y piecitas más sutiles. Sí, primer premio también tienes por aquí, ¿no? Sí, lo del primer premio, que era el que teníamos allá, lo que sí. Es la cabeza del dragón. Bien. Y tenemos piezas de sí. Toda la vida, de miedo. De materiales de labranza. Sí. Esto es lo tradicional. Sí. Hay que decirles a todo el mundo que si nosotros no trabajamos lo tradicional, si yo no llego a trabajar lo tradicional, no puedo hacer lo nuevo, la innovación. Las claro, técnicas, claro, las claro, técnicas sí. Tradicionales me llevan y me ayudan un montón a pues hacer piecitas con más claro, estilo. Claro, que hay que empezar por la base, ¿no? Por la base, el sí. Origen. El origen es este realmente. Perfecto. Bueno, ya saben, los escolares, ¿cuál es la pregunta? ¿Aún no te han hecho estos escolares en el día de hoy? ¿Alguna pregunta que te ha dejado en 33? Y con esto bueno, acabo. La pregunta que más me sorprendió fue que me dicen, bueno, y mira, se te cayó el pelo del fuego. Qué eso, bueno. Como anécdota son niños y hay que tomarlo como eso, como una pequeña anécdota que me la llevaré siempre conmigo. Gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Y es que hay que aprovechar este momento, cuando aprovecharnos de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, como por ejemplo pueden ver y han visto cómo está esta feria insular de artesanía llena de escolares, y no solo de escolares, también de visitantes. Y eso que hoy es viernes, estamos grabando este reportaje hoy viernes, y ustedes lo están viendo hoy lunes. Bien. Vemos están venidos de diferentes puntos de las islas, Gran Canaria, por ejemplo, con la cerámica. Los escolares se los están pasando pipa. De Fuerteventura, por supuesto, de Tenerife. Diferentes tipos de artesanía, como por ejemplo esta bordadora, caladora, Josefa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josefa? ¿Bien? Buenos días, María Josefa. Sí, gracias, buenos días. Usted, mientras están por aquí caminando, visitando los escolares, y no tan solo los escolares, usted está bordando, ¿no? Sí, claro que hago. Ya ellos pueden mirar lo que hago, ¿no? ¿Suelen llevarse cositas bordadas? ¿Sabes qué pasa? Que ellos traen un poquito dinero sí. Y las labores que yo tengo, pues, son un poquito más caras, ¿no? ¿Pero por qué lleva trabajo, María José? Claro, de 5 euros para arriba, porque claro. Es una labor muy entretenida. Claro. Lleva mucho tiempo esto y entonces, pues los niños no tienen poder adquisitivo. Esperemos que vengan las mamás y los papás y las abuelas y los abuelos y vean lo que tengo y pueden comprar algo. Mantener nuestra artesanía. Por ejemplo, María Josefa es de la isla de Gran Canaria. Podemos ver otro tipo también de artesanía, por ejemplo, de aquí de Fuerteventura.
Vemos a Fernando II. Fernando, este es un tipo de artesanía, ¿en dónde lo encajaríamos? Esto va en materiales reciclados. Ah, materiales reciclados, exactamente, bien, claro. Bien. Todo esto es un material que se está reciclando ¿Sí? Y hoy en día está en la actualidad también volviendo a renacer. ¿Sí? Son los discos de vinilo. A la gente le llama mucho la atención. Mucho la atención, demasiado. ¿Y de dónde ha sacado usted tanto vinilo? Porque ya el vinilo, vamos, ni... Claro, o sea, ya cuesta encontrarlo aquí en la isla. Y lo estoy trayendo desde fuera. ¿Desde fuera? Sí. Bien, pues a seguir atendiendo porque se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta cómo gusta pues los diferentes bolsos, un reloj. Estas señoras, por ejemplo, son extranjeras, ¿eh? Y se van a llevar un reloj, porque ya se sabe que la hora no tiene idioma, ¿eh? La hora no tiene idioma. Bueno, Tenerife también vemos, mira, vamos hacia Tenerife, pero en forma... En artesanía, pero en forma de joya, de un tipo de joya, pues totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Me encuentro con María Cuesta. Hola, de Tenerife. Hola. Tú eres joyera. Sí, sí. Se llama así, artesanía. Joyería, sí. Joyería. Joyera. Una joyería totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Sí, 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 es una joyería un poquito más artística, la verdad. ¿Sí? He estudiado un poco en Italia y la verdad que es he dado un poco más importancia más a las texturas, a las técnicas, ¿sí? Que más a... Y intentar salirme un poquito de lo normal, ¿no? Que es lo que más me gusta. Sí, y a la gente le llama mucho la atención, sí. Se acercan, te preguntan. Sí, 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 a la gente le llama mucho. Bueno, he traído estas dos piezas, que es un pavo real, ¿sí? Que se llama Kundalini y... Kundalini. Kundalini. Y esta se llama Marea, que también es una pieza sacada de la marea, realmente. Sí, ¿por qué? Porque son unas piezas que una compañera me regaló de una pitera que había encontrado de una marea en la playa, y yo decidí pues hacer esta pieza para un desfile de moda que hicimos el mes pasado en Tenerife. Sí. Oye, ¿la gente sabe valorar este tipo de artesanía, esta joyería? Bueno, yo la traigo para enseñar un poquito este tipo de trabajos que hago, que igual no es tan comercial, ¿no? Pero que me gusta y es el que realmente me encantaría dedicarme a él, ¿no? A grandes. Sí, valoran. Bueno, lo más llamativo es que ahora todo está lleno de niños. ¿Sí? Y que pasan y a todos los niños les encanta. Entonces eso para mí, que son reacciones naturales y reacciones, ¿no? Sinceras, porque los niños son muy sinceros y si no les gusta algo te lo dicen. Y si no les gusta, y ha sido muy gracioso, me han preguntado el precio, que tenían un euro y querían comprarlo. ¿Con un euro? Ha sido muy gracioso. Bueno, bueno. Un euro, bueno, bueno. Ni el trabajo, vamos. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas, suerte. Muchas gracias. Bueno, en la Feria de Insular de Artesanía nos podemos encontrar piezas tan originales como esta y también, por ejemplo, piezas, máscaras, en este caso tan originales como estamos viendo ahí en el fondo, donde los escolares se pirran. Los escolares se pirran. Son hechas a mano, lógicamente, de cuero. ¿Qué tal? Estoy con Lorenzo. Lorenzo de Lanzarote. De Lanzarote. Esta es artesanía marroquinería, si no me equivoco. La llama marroquinería, vaya, artesanía, ¿sí? Del cuero. Y yo me especifico en máscaras, caretas y demás. Sí, sí, los chiquillos, vamos. Chiquillos, mira, encantado. ¿Cuántas caretas, según tu experiencia, se pueden llegar a vender en esta feria insular de artesanía? Yo, el domingo te puedo decir, no sé, de aquí al domingo, pero bueno, la cosa va bien, ¿eh? Ayer sobre todo montando, ¿sí? Perdón, montando. Y vendí algunas piezas. Estuvo bien, estuvo bien. Bien. Oye, le voy a preguntar a la chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Tania. Bueno, Tania. Sí. Tania, esta careta tan... Careta se llama, ¿verdad? O máscara, máscara, máscara. Esta máscara tan bonita, ¿para quién es? ¿Para ti? ¿La vas a regalar? No, no me la voy a comprar. ¿No te la vas a comprar? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No. Porque no has traído tanto dinero. No. Claro, eso es una de las cosas. Claro, es que la artesanía cuesta. La artesanía, claro, claro. Tiene la materia prima, el trabajo y lleva. Bueno, lleva tenemos cosas. Todo el fin de semana, muchísimas gracias. Tenemos todo el fin de semana. Bueno, ya ahora ya no, un poquito tarde, claro, porque hoy es lunes, insisto. Pero han tenido todo el fin de semana y seguro que han venido, han visitado esta estupenda feria. Seguimos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pasándolo bien y disfrutando de esta estupenda feria que está abarrotado hoy viernes, ¿eh? Hoy está más cargada de muchas energías porque tenemos a todos los niños y niñas de los centros educativos de la isla y además se les ve con actividad y se les ve comprando, se les ve en las manos mucho el pajarito de agua, los tirachinas, juguetes tradicionales de, que sus padres y sus abuelos seguramente habían utilizado, que ellos para es una novedad, pero sobre todo a la feria le vemos este año más esplendor. El espacio nuevo, los artesanos ayer estaban encantados y hoy vemos que con los cientos de niños y niñas que hay, no hay una aglomeración que moleste, sino hay amplitud, hay comodidad, hay fresco, hay sombra. Creo que ha sido un acierto el nuevo recinto. Sin duda. Oye, y le pregunto, ¿y qué se lleva, qué compra el presidente del Cabildo de Fuerteventura? Pues todos los años compro algo, porque además es que la artesanía gusta, lo que pasa es que llega un momento que ya en tu casa no cabe. Pero he visto este año un sistema para colgar macetas en una pérgola, ¿sí? Muy genial, muy genial. La verdad es que los artesanos tienen una imaginación espectacular, que en el caso de mi pueblo, que se da un poquito el viento, podía tener bastante actividad. Y hemos visto muchos temas de cestería, también ligados a cosas que pueden ser útiles todavía dentro de la casa o en el jardín, que creo que posiblemente el domingo, si me dejan, compraré algo. Yo creo también que la artesanía ha sido una de las grandes salidas para muchos hogares a la hora de tener economía, de buscar economía, ¿no? Bueno, estamos hablando que solo en Fuerteventura hay ya más de 200 y pico artesanos y artesanas. Y yo tuve la suerte de, cuando empecé en política en el Cabildo, llevar cultura y llevar artesanía. Y era algo que se nos escapaba. Estaba Fefita, estaba Catalina Madre en Casilla, estaba Silverio, que era de los más jóvenes. Habían pocos artesanos y artesanas, y que Juana de Tindaya, y todos eran de cerámica o artesanía tradicional. Hoy tenemos potenciada la artesanía tradicional, tenemos muchos artesanos y artesanas creativas, estamos en más de 250, como digo, y están hoy teniendo unos ingresos considerables, aceptables, en torno a la artesanía. También es verdad que la red de tiendas que el Cabildo les ha puesto a disposición les permite a coste cero vender sus productos, pero es cierto que ellos se han ido y ellas se han ido especializando y los productos hoy tienen un sello de calidad y marcan la diferencia con cualquier producto manufacturado que se quiera comprar. Bueno, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la feria. Gracias a ustedes. Estoy ahora con la alcaldesa de este municipio, Antigua, con Nari Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nari? Pues muy bien, muy contenta de ya pues haber inaugurado esta feria y bueno, comprobar que los artesanos y las personas que aquí están trabajando estos días están contentos con la nueva ubicación que tenemos este año. Eso le iba a decir, han acertado, pero de lleno, ¿eh? Corríamos el riesgo, sabemos que cuando uno cambia la ubicación de un proyecto como es este, pues corríamos muchos riesgos y la verdad que hemos acertado. Bueno, y digo yo, ¿qué se lleva Nari a su casa de la Feria de Artesanía? Pues me llevo recuerdos de todo tipo. Yo no me voy a ir de la Feria de Artesanía. Yo llevo 28 años trabajando en la feria. Me refiero a que no ha comprado nada. Me refiero a que no ha comprado nada. Aquí al domingo tiene tiempo, ¿no? Sí, siempre compro cosas en la Feria de Artesanía, siempre. Todos los años voy comprando cositas y tengo muchas cosas de artesanía en casa. Todos los años un poquito desde la primera feria y sí compraré. Sí. Bueno, y estoy ahora mismo con Lidia, que tiene un stand muy bonito. ¿Y tu tipo de artesanía cómo se llama, Lidia? Bueno, yo soy decoradora de telas, eso es lo que dice mi carnet, pero yo me he especializado en la pintura sobre seda. Mi taller se llama Sedarte. Por ejemplo, este pañuelo de seda que tiene, que es el más así cerquita que tengo ahora mismo, es muy difícil de hacer. Bueno, tiene una técnica muy, exclusiva de la seda, ¿no? Que hay que saber. Tiene un proceso de fijación al vapor, ¿no? Es un proceso un poquito largo, costoso, pero muy agradecido.
Uy, yo siempre, vamos así y vemos algunas de tus piezas, yo siempre he escuchado que la seda es cara, ¿eh? Muy cara y además, bueno, por supuesto ya sabemos que en las islas tiene que ser todo importado, ¿no? La materia prima de mis trabajos, los pigmentos, la seda, es caro y esto al final también hace que el producto final también tenga un precio un poquito más elevado, ¿no? Claro, claro, claro. Y en este caso hoy, los escolares, bueno, los escolares no, los visitantes, según tu experiencia, ¿se suele saber el coste y el trabajo que eso tiene detrás y que es normal que valga dinero? La inmensa mayoría no, por supuesto, pero bueno, cada vez hay más gente que bueno, lo va entendiendo, ¿no? Nosotros ahora hemos abierto un taller tienda que lo comparto con otro artesano en Lajares. Entonces la gente que se acerca y nos ve trabajar empieza a entender, claro, que es un proceso largo, que es un proceso costoso, que son muchas horas de trabajo. Entonces por ahí es un poquito educar a la gente, ¿no?, para que de verdad empiece a valorar y a entender que somos profesionales y que todo tiene un precio al final, ¿no? Y como toda artesanía, son únicos, como por ejemplo, se me ocurre, mira qué bonito este collar y mira qué bonito este abanico, piezas únicas, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, Lidia. Un placer, buen día. Y ahora estoy con Alicia y Gerardo, que bueno, Alicia yo no sé, pero Gerardo se lo está pasando pipa con el yo-yo, ¿o no es así? ¿Qué tal? Ustedes vienen de artesanos que vienen de Gran Canaria. Sí, así es, de Maspalomas, del sur de Gran Canaria. Sí, no es la primera vez que asisten a esta feria. Es la segunda, la verdad. ¿Sí? Es que muy, muy contentos, nos gusta mucho la isla, ¿sí? Realmente bien. Sí. Nada, y a vender mucho, ¿no? En las manos, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Esto cómo se llama? Este es el escalador, es un juego que tiene muchos años, incluso gente de la generación de los 40 y 50, ¿sí?, recuerda haber jugado con él. ¿Sí? Como decimos nosotros, es un juguete a partir de 3 años, ¿sí?, para todos, hasta los 90. Se pueden hacer diferentes figuras, una mariposa, ajá, un cocodrilo. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero yo creo que aquí, a ver, porque Gerardo se lo está pasando pipa y le voy a pedir, por favor, porque me está dando una envidia de verlo ahí con el yo-yo, déjeme una, a ver si yo me acuerdo de lo del yo-yo, a ver, porque no me lo querías dejar, ¿eh? Era como el típico niño aquel. ¿Y por qué no? Es este. El mío era este aquí. Entonces, espérate un momento. Que siempre vamos a ver si me acuerdo. Ay, Dios. Más o menos. Es cuestión, mira, ya lo tengo. ¿Ustedes se acuerdan? Los de mi generación, ¿se acuerdan aquello que hacíamos? ¿What? Ay, mi madre. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias. Y ahora estoy con Natalia y con Manuel, que son pareja. Son ceramistas y no es la primera vez que vienen a esta Feria Insular de Artesanía. ¿A qué no es la primera vez? No, es el segundo año que venimos a esto. Segundo año, y bueno, todavía es pronto para decir cómo está funcionando esta feria, pero ¿qué tal? ¿Cómo la ven? ¿El emplazamiento, por ejemplo, nuevo? El emplazamiento está genial, se ve más cómodo, sí, más fresquito que no como otros años que ha habido mucha corriente, sí, y la verdad que está muy bien dotado, está muy bien, sí, genial. Bueno, y cuéntame, Manuel, ven aquí, porfa, porque los dos son ceramistas, sí, pero me imagino que uno hace un tipo de cerámica diferente a la otra, o cómo funciona esto, porque a ver cómo lo hace. Nos repartimos el trabajo, evidentemente es un trabajo laborioso, porque muchas cosas se llaman. Sí, vamos caminando y así también, sí, me vas explicando un poco. Y la gran mayoría, pues, es ya moldes, entonces, sí, pues, nos repartimos el trabajo. Y plan industrial. ¿Sí? Yo generalmente estoy fuera del taller buscando también que la compre también, porque no solamente, ¿sí?, hay que venderla. Y bueno, y dentro del taller. Y la parte más técnica, ¿sí?, pues la desarrolla ella. Vale. Porque fuera es más pesado. El tema de los moldes, el tema, ¿sí?, de colaje, ¿sí?, mucho más pesado. Ajá. ¿Tú sabes lo que me viene a la mente? ¿Te acuerdas de aquella película Ghost? Ah, vale, no utilizamos el torno. Pero bueno, lo demás, como somos matrimonio, ¿sí?, tenemos autoridad. ¿Cuál es la pieza estrella, la que más se lleva a la gente, la que más le llama la atención?
Bueno, pues este año han sido las planchas, sí, que les parecen muy, muy graciosas porque recuerdan a las planchas de nuestras madres, de nuestras abuelas. Sí, es verdad. Sí. Pero nosotros, pues lo más que trabajamos son luminarias para hoteles y restaurantes y eso, es lo que más trabajamos. Oye, suerte a los dos, pareja, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Y muchas veces me han dicho, ay, Rosy, estás en todas las fiestas. Digo, sí, como los turrones, ¿o no? Bueno, estoy con Tony Mederos, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenos días, bien, bien, muy y bien. Sí que es verdad que usted está en todas las fiestas, o en casi todas, ¿no? Bueno, la verdad que ya el carrito lo dice, ¿no? Está siempre como la caja de turrones, ¿no? Siempre estamos dando vueltas por ahí, sí, más o menos. ¿Cuántos turrones llega usted a vender solo en un día en esta feria? Solo en un día, ¿eh? Es que es un poquito relativo, ¿no? Depende un poco de la gente cuando viene, las horas que vienen, ¿no? Pero ¿sí? Así por términos general, no sabría decir exactamente, porque ya te digo, nos centramos desde que abrimos, sí, hasta que termina la fiesta, ¿no? No estamos pendientes de cuánto vendí hoy ni mañana, sino simplemente estamos pendientes del público, ¿no? Ajá. Un poco de ello, ¿no? ¿Los chiquillos suelen acercarse por aquí o esto no tiene lo de comer turrón? Bueno, estamos intentando que las nuevas generaciones se acerquen y lo prueben, ¿no? Porque digamos que la gente de mediana edad es la que todavía mantiene un poco la tradición, ¿no? Pero ya los chicos también, desde que le vamos a probar, ya se están interesando un poquito. Bueno, Tony, ¿y usted come turrón? Pues mira, no te creas, ¿eh? A veces llego a casa y lo primero que veo en la mesa, si veo un turrón, como tenga ganas de comer, es lo primero que me como. Y que no le falte, ¿no? Y que no me falte, sí, sobre todo con almendras, que no me falte. Venga, gracias. Nada, nada, que tengo un gusto. Y dando vueltas, buscando a Nereida Brito, la presidenta de la Fundación Colectivo Mafasca, es que no la encontraba por ningún sitio. ¿Dónde estaba? Pues trabajando un montón, Nereida, así, en la... En ¿cómo se llama esto, En el bar de la feria, la presidenta del Colectivo Mafasca. Es que iba a decir en la tasca. No, el bar de la feria del Colectivo Mafasca. Estabas trabajando ahí, yo buscándote, yo me pensaba que estabas paseándote. Ahí está la presidenta todos los días. Bueno, se han llevado hace muy poquito el premio al mérito cultural, los premios del Cabildo, ¿no? ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, el premio al mérito cultural nos lo hemos llevado a la organización de la feria, que la compone la Fundación Colectivo Mafasca junto con el Ayuntamiento de Antigua. Sí. Y bueno, pues para nosotros supone toda una alegría, un reconocimiento a todos estos años de trabajo y un empujón pues para seguir mejorando y trabajando por la feria. Está todo el mundo contento con el emplazamiento nuevo, con el instalar aquí la Feria Insular de Artesanía, o sea, los aledaños de lo que es el Museo del Queso, ¿eh? Han acertado. Sí, ayer en la inauguración que hicimos el recorrido por los stands, la verdad es que no nos encontramos un artesano que no nos dijese que estaban contentísimos. Tienen más espacio, pueden exponer mejor sus trabajos. Más fresco. Sí, y están todos en la misma línea. No están separados y ellos estaban pues privadísimos. Quizás incluso me atrevo a decir que parece que parece la feria más grande. No, ¿o es que este año hay más artesanos que otros años? No, el nuevo recinto nos ha permitido ampliar la feria con mucha diferencia. Hay muchos más artesanos y tenemos mucho más espacio también. De artesano, de mercadillo, de zona de bar, todo. Sí, ¿de cuántos artesanos estamos hablando este año? Pues estamos hablando de más de 250, unos 280 artesanos. ¿Todas las islas representadas aquí? Todas las islas, solo se nos ha quedado una isla fuera, que es la Isla del Hierro, pero tenemos representación de todas las demás. Qué maravilla, ¿no? Sí, de eso se trata la feria, de que estén todas las islas representadas. Mucho trabajo también, ¿verdad? Preparando esto, ¿desde cuándo? Porque, claro, esto no se prepara en dos días. Bueno, la organización de la feria llevamos meses de reuniones semanales, organizando, preparando todo para que todo esté a punto y bien el día de... ¿Alrededor de cuántas personas estamos hablando que compone la fundación? Lo tenemos difícil de contar, porque gente que va y viene, que entra, que sale, complicado, pero somos muchos, ¿eh? Claro, aquí podemos pasar todo el día, desde por la mañanita, visitando todos los stands de las diferentes islas, almorzar incluso aquí, ¿verdad? Sí, este año tenemos la zona de bares, contamos con dos bares, contamos con el bar de la Fundación Colectivo Mafasca y también contamos con el bar del equipo de lucha de Antigua. Que se está estupendo, porque es que hace fresquito, la hora, estamos casi a mediodía y de verdad es que no nos enteramos aquí del calor y otros años ha sido... Sí, no, y más acogedor, parece como más acogedor todo. Más grande. Más familiar. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Doble, por ese premio del Cabildo, al mérito, ¿eh? Y también por esta nueva ubicación, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y a todos, a la feria este fin de semana. Bueno, y estoy en el pasillo, bueno, todo, la verdad, me encanta la feria, pero sinceramente estoy en el pasillo que más me gusta. ¿Por qué? Por la repostería, por todo lo bueno que aquí hay. Ya lo sé que hay cosas muy interesantes, pero ya se sabe que el olor, uy, madre mía. ¿Qué tal, cómo estás, Paqui? Bien, bien. Haciendo un gran algodón de azúcar. Sí. ¿Se lo llevan mucho los chiquillos? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Les encanta el algodón y las palomitas, lo más que les gusta. Sí. Sí. Bueno, pues a seguir haciendo algodones de azúcar, seguimos porque repostería, queso, aceite del nuestro. Mira qué rico, por favor. Por eso digo que estoy en el pasillo que más me gusta, por lo de la repostería. Ya sé que engorda y todas esas cosas, pero uno no se acuerda cuando te lo estás comiendo. Bueno, por ejemplo, aquí mermeladas y mojos, que vemos a Carlos Rodríguez, ellos son de Gran Canaria, junto con Beatriz. Beatriz, la gente se lleva mucho esto, ¿eh? El mojo de almendra, sobre todo. ¿El de almendra? El de almendra. El almendra es un mojo suave. Sí. Que es típico de Gran Canaria. Muchas veces se acercan y nunca lo han probado la primera vez, ¿no? No, y el que lo prueba, repite. ¿Repite? Siempre. Nos buscan ya de año en año. ¿Se suelen llevar un bote, dos, tres? El que la conoce suele llevarse más de uno porque luego le cuesta conseguirlo aquí. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿este cuál es? Mermelada. Bueno, pues este es de guayabo. ¿De guayabo? Trabajamos todo que sean frutas de la isla de Gran Canaria. Bueno, pues me lo voy a llevar si te parece. Sí, oye, gracias, ¿eh? Nada. Gracias por aquí. Invita a ver qué tal, que según va a poner la cara, yo voy a decir si le gusta o no le gusta, que seguro que está buenísimo. Bueno, ya pueden comprobar, ¿verdad? ¿Cómo está esta feria? Llena de gente, de chiquillería, no solo de niños, sino también de adultos, que eso también me ha llamado mucho la atención desde el primer día. También otro stand, y la vemos mucho a ella, es María, con quesos, con mojo, con por aquí, ¿qué tiene? Con mojo, con mermeladas de tuno indio, con zumo de tuno indio, con mermeladas de aloe vera, con zumo de aloe vera, sí. Quesito de año y medio, quesito con orégano y quesito ahumado. Hoy falta algo, ¿no? Sí, galletas de gofio, alfajor de gofio, vino de Fuerteventura. ¡Dios! El sitio donde me encantaría quedarme de un día entero. Bueno, cuando quieras. Probando todos los productos. A trabajar. No, a trabajar no. A probar todos los productos, ¿eh? Vale. Cuando quieras. Yo te digo cómo está. Sí, bueno, no. Bueno, ¿qué es lo que más estás vendiendo ahora mismo? El queso curadito y el queso con orégano. Bien, pues me voy a llevar el queso con orégano, ¿de acuerdo? Venga. Vale. Vamos allá, no, probarlo no, yo me lo llevo aquí así y ya está, gracias. De nada. Estoy ahora mismo con una emprendedora, con Mariana Tacha, ¿qué tal, cómo estás? Hola, bien, bien. ¿La primera vez que vienes con este stand a la feria de artesanía? La primera vez que venimos a una feria, porque es una empresa nueva, realmente. ¿Sí? Oficialmente se constituyó el 1 del mes pasado, de abril. Ah, muy poquito. Entonces estamos aquí un poco para que se nos conozca, para dar una imagen, la idea que tenemos, esta línea así un poquito de gourmet, es porque es un producto que está hecho totalmente a mano y nos parece que el mojo hecho a mano es un producto gourmet que no lo valoramos lo suficiente, pero por eso he querido darle esta línea. Sí que es verdad, sí que es verdad, porque aquí tenemos mojo, tenemos que más aceite, ¿no? Realmente por ahora lo que tenemos es mojo verde y mojo rojo. El típico mojo rojo tradicional y el tradicional mojo de cilantro. Otra cosa nueva, que además aquí en la isla se conoce muy poco, es la sal de mojo. Es una sal que está condimentada. La primera vez que lo oigo, ¿eh? Sí, yo sé que es que aquí se utiliza poco, pero esto era algo que hacía mi abuela. Cuando no tenía ganas de hacer mojo, nos preparaba la sal esta, se la echaba a la carne o al pescado y eso es lo que iba al horno. ¿Sí? Entonces tiene un sabor muy sutil, pero muy denso a mojo. Uy, ¿y esto la gente no lo conoce? Yo creo que no, que aquí en la isla se conoce muy poquito. ¿Y dónde estás ubicada? Ahora mismo como tienda en sí no tenemos, sino online. Ah, vale. Pero se... Te lo digo porque ahora si la gente quiere localizar el sal de mojo, por ejemplo. Sí, pues por ejemplo en la tienda Nautilus, que está en Cotillo, vale. En el supermercado Obvio, que está también en Lajares.
13 peces en Ajuí, bueno, en todas las tiendas. Bueno, lo que se pone en contacto con nosotros y yo le digo. Perfecto, claro. Y está así de claro, pues si vamos a empezar a nombrar a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Oye, la gente, ¿qué más le llama la atención? ¿El mojo verde o el mojo rojo? Es la eterna pregunta, ¿no? Depende. A los extranjeros les suele gustar mucho el mojo rojo. El rojo, claro. Que pero pique. Sí, bueno, este no es muy picón, pero sí es bastante sabroso porque va con bastante sí. ajo, ¿no? Sí. Y al estar hecho a mano y el comino estar pasado por un mortero, suelta mucha la esencia, sí. ¿no? Entonces lo hace que sea bastante sabroso. Y a la gente local normalmente el cilantro, pero yo creo porque igual nos llama más, el rojo lo tenemos como más machacado igual. ¿Y tú? ¿Tú eres picona? No, yo no soy picona. Yo soy muy de mojo, de toda la vida, sabroso, pero que no pique. Y en casa en general somos así, de ahí que mi mojo es mi receta de casa, es la receta que hacemos siempre en casa. Pues nada, que quedan todos invitados a ir a la casa de María Natacha a comer mojo. Cuando quieran, cuando quieran. Sí, ah, y la piruleta esta, que tú te imaginas que yo haga así ahora, ya no lo quiere, ¿verdad? No. Claro, claro. Bueno, chicas, que yo me marcho, ¿se lo han pasado bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues así de bien también me lo he pasado yo en esta 28ª Feria Insular de Artesanía. Ay, madre mía, ¿cómo pasan los años, ¿verdad? Este año yo creo mejor que nunca. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Hasta mañana y como siempre les digo, sean felices y a sonreír aunque sea un poquito.